30, el Depor para evitarlo, le pega Luis Fabián. ¡Gol, gol, 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 Fabianazo, Fabianazo, gol del Sevilla. No dirá Fabri que no lo has avisado, ¿eh, Antonio? Sí, la verdad es que el factor brasileño es siempre... ¿Cómo le pegan? Toma una carrerilla... Bueno, no corta. Se puede llamar carrerilla a dos pasos, en realidad. Muy al estilo de Ronaldinho, claro, al estilo de Baptista, claro, ¿no? Claro. Es un, qué forma, es una especie de... como si fuera a tirar un penalti. ¡Pum! Ahí lo tienes. Es toquecito. Como enrosca la pelota, ¿verdad? Y ahí la tienes. Fíjate cómo la... Exactamente. Se queja Fabri de la barrera, porque cierto se lo ha metido por el palo de la barrera. Sí. Creo que es de Guzmán. Hecha para Navas. Navas, minuto casi 40, la pone en el piquito del área para Capé. La ha dejado para Canuté. Gol, 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 con dedicatoria para el pueblo palestino. Gol del Sevilla, gol de Canuté. Hablábamos ya antes de esa camiseta, probablemente sacar este mensaje acarreará una multa, aparte de una tarjeta, porque no se pueden enseñar estos símbolos. No sé si recordar la anécdota, hace unos años un partido político compró las camisetas que iban debajo de unos jugadores de un equipo andaluz, y eso ocasionó que sacara una norma que prohíbe ese tipo de mensajes, pero bueno, dentro de su compromiso, en este caso con el pueblo palestino, pues como que pagará seguramente gustoso la multa que le pongan. Y el gol, que en este caso sí podemos hablar de un fallo defensivo ahí del Depor, sí, en el centro del área, que no han defendido bien esta jugada. Pero la jugada viene muy bien como iniciada siempre, por claro, Navas, como siempre. Como siempre, viene de lado, fíjate, de lado a lado. Secundada por Capel, y ahí se duerme Coloto porque le llega solo el balón a Canuté, ¿no? Ahora es curioso cómo resuelve Canuté ahí. Da la impresión de que el centro de Navas es con la zurda. Sí, ojo. Sí, sí. La dejada de Capel, que puede hacer un estilete no solo entrando, sino también facilitando a los delanteros de... Aparece con Ricky. Ricky abre para De Guzmán, pitado fuera de juego. ¡Gol, gol, 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 gol! Omar Bravo habla mexicano para el Depor. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Depor! Bueno, estábamos en ello, creo yo, ¿eh? Cuando... Mira estos dos. Sí, claro. Estos dos que nunca supe si se habían congelado o no, porque han salido tres veces y se les ha visto moverse ahora. ¿Eh? Yo pensé que... Pero mira, merece la pena haberse desplazado si es que han venido desde A Coruña, que tiene toda la pinta, ¿no? Fíjate que jugada también es una jugada... Ahí se paró casi toda la zaga del Sevilla reclamando fuera de juego de Guzmán. Estaba pensando yo que... Muy parecida a la de Gutiérrez con Iniesta el otro día. Sí, el Depor estaba buscando mucho a Valerón, la jugada parte de Valerón, sí, y la prolongación, otro pase final, le vemos ahí de Ricky hacia un De Guzmán del que parece que se habían olvidado, estaba en esa zona muerte.